Entre abrazos y aplausos, así fue recibido el líder estudiantil, Edwin Carcache, después de estar secuestrado por más de 9 meses en el sistema penitenciario La Modelo. Durante estuve preso en esta prisión de máxima seguridad, donde hoy en día se encuentran un montón de personas todavía, que lamentablemente constantemente siguen arrebatándole la vida, porque prácticamente hay tanto nacionales como extranjeros en ese lugar, que están prácticamente condenados a muerte, con sentencias súper ilegales, sentencias que inexistentes, así como las nuestras, pues, que trataron de involucrarnos en que en una famosa quema de una patrulla, cuando sabemos, pues, de que nada que ver, nada que ver. A ellos los ofende la inteligencia que nosotros tenemos y la diferencia con que queremos marcar hoy Nicaragua. A Ortega y a la dictadura le ofende eso, que nosotros tenemos argumentos para conversar, para dialogar, para hacer ese cambio importante. Carcache demandó justicia por el asesinato del preso político Eddie Montes. Este pasaje bíblico lo quiero entonar, ¿verdad? En memoria de todas las personas que han fallecido durante la lucha cívica, tanto don Eddie Montes, ¿verdad?, en el cual estoy exigiendo justicia, así como también esas personas que siguen privadas de libertad en Nicaragua. Esto es se encuentra en el Evangelio de Mateo. Y Jesús en este sentido nos anuncia la buena nueva, ¿verdad? En este sentido, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces, Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está ahora cerca. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando red al mar. Jesús los llamó: síganme y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Asimismo reiteró que se necesita un cambio en Nicaragua. Hoy queremos un cambio de verdad, un cambio a media. Ya no queremos más tortura. No queremos que nuestro sistema de educación esté por abajo de toda la región. Ya no queremos un sistema de salud que en teoría es público, pero a la hora de llegar no tiene nada público porque ni siquiera medicina hay. Ya no queremos eso. Queremos un cambio real. Y hoy estamos nosotros para hacer parte de ese cambio, ¿de acuerdo? Recuerden esto muy importante: bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados significa ser santos. Hay que orar fuerte, en oración y en ayuno, hasta que se vaya el dictador. Y en la calle también vamos a seguir luchando. Noticias 12, Teresa Reyes.